Curry hizo contra Bakurium. Final Destination, los dos Faint. Faint versus Faint. Vamos a ver quién representa a Faint en Winner Finals. Exacto. Bien, se están midiendo, están jugando Fuzzy, parece. Vamos a tener Fuzzy toda la partida, parece, ¿no? Sí. Y ahora entra Center Stage de nuevo con Quick Attack, pero no está pudiendo meter mucho daño o entrar. Buen parry. Ay, podría haber conseguido más, pero ese gran golpeado era el inicio de un posible strike. Eso nos va a matar porque... Y ahora está de nuevo la situación. Me parece muy bien lo que está haciendo Curriso de intentar evitar cuanto más puede el LED para evitar la situación de esto. Me parece que está evitando la interacción más que el borde. Sí, pero principalmente el borde porque ahí empiezan las patas y no están nada las bueno. Patas no están buenas. Sí, vi que le hizo un poco de patas en el medio del stage, pero se pudo escapar porque no estaba en el borde justamente. Eso va a matar. Sí, que así, no, muy pesado, así que no había chance de que se volviera de eso. Ya empieza a conversiones con un Star que no puede llegar a convertir a un poco nada. De patas por acá. Le lleva un poquito del 36%. Dash Attack que va a ser shieldeado y punilleado con Backthrow afuera del stage. No creo que le guste mucho esa posición a Curriso. Muy increíble el juego de la ¡ay! Casi se lo lleva. Era tremendo. Ahí entra con un el Thunder Shot. Están un poquito más de daño todavía, bastante cómodo Bakurium con un stock y 20% un stock y... encima de ventaja. Ahora mismo está en el corner, pero tiene la ventaja total. Sí, teniendo un full stock y ahora le sumo en el trapear de... Ah. Le leyó el roll. Lo agarró, a ver qué hace. Ay, no puede conectar. No conectó. Fuerte, así que va a intentar desafiar su caída a Bakurium. Tatsumaki al borde. Uy, ay, lo pifió el full. Opa. No, llega, ay, llega. Ay, se fue un punto de cuna. Y ahora no puede compartir y potato. Punilló bien y se llevó el stock. Ahora está midiendo para poder meter su pan. Uy, otro más. A ver cuánto por ciento saca esto. Sí, un buen 36% de un grab. Supo convertir bien porque pifió el combo. Y ahora Bakuri lo vemos que va a querer jugar bastante más a poder meter un buen quick punish y llevarse el stock que tiene ahora. No hay que descontar que Pikachu contra Ken se puede llevar un stock muy early. Uy, como ahora. Como ahora. ¿Cómo ahora? Feliz comentarista. Sí. No sé si bajó el cine en ese momento de decir por qué. No, parece que lo sí porque. Ahora empieza el combo. Confirma acá por la cucaracha que sí por qué. Estamos jugando los dos en 6 y ahora. Pero jugar es carrano, estamos un stock con un stock. Sí, sí, estaba muy. Bakurium side y la emparejó mucho ese. Lightning. Casi le. Casi le rompe el cubo. Sí, eso es el miedo. Es muy peligroso. Y ahí le sostiene el Erdas con un buen backer. Está un poquito más de porcentaje y ahora está en el corner del Bakurium. Pero bueno, yo les dije eso, cambiamos de posiciones y no, lo manda para afuera. Para afuera. Con ese espacio que lo mueve. A ver cómo él vuelve. Uy, esa no fue una buena idea y se lleva este. ¿Sabes qué pasó? Hizo muchas veces lo mismo, Curriso, no sé si te diste cuenta. Hizo tipo tres veces lo mismo de volver a ataque, pick attack, le tocó el escudo. Y el muchacho este. Pata sin tu Shoryuken y se llevó el game. Muy merecido, la verdad, porque. Muy merecido y encima jugando los dos bastante bien, eh. Tuvo muy pareja la partida, al principio no tanto, pero después la. Y después del estándar. Fue el estándar early kill de. Curriso se notó que estaban los dos cabeza a cabeza. Claro. Va a tener que volver cómo recuperarse sin tirar quick attack al stage porque se lo va a punillar así. Vamos a sacarlos, vamos a tener las plataformas a los costados, un stage donde puedes correr más. Capaz que le sirve también para saltar con T-Shot. Sí. Y tener más espacio para eso. Gatsu, 36%, 43%. Sí, sí. ¿De qué? ¿De un Jambi? Sí, de un Jambi y después le tiró. Ay, ¿dónde? Le sacó la posibilidad de Edgar, pero sigue la posibilidad de Edgar y... Ah. Focus que... para amagar un poquito. Focus para, sí, mixafiar un poco la caída, dar donde vengo. Muy buen Shoryu. Buen Shoryu, pero no se va. El DP se lo va. No, se lo llevó. Muy buen DI. Tremendo DI. Muy bueno. A ver qué. Hay que ver cómo. El focus. No, el tuneo. No era completo.
creo que era nivel 2. No se lo llevó completo, entonces no pudo fumar. Ah, y le dio. Ese es el stop. Lo mató 3 veces igual, ¿no? Bakurio ahora cómodo. No, ahora no está cómodo porque está fuera contra Pikachu. Ken, que relativamente. Es un bastante lineal el recovery. Un recovery mediocre. Sí. Bakurio encuentra la magia y lo hace volver. Le conviene más volver debajo porque sí, la hitbox del Shoryu pega en el borde. Y... no, queda bastante más regalado. Sí, bastante. Se puede comer un tremendo juego así. Pero volvemos ahora a Center Stage. Y. La situación bastante peligrosa. Está parecida a la partida anterior que. Currizo estaba perdiendo por un stock. Están muy parecidos, estaban en 100 los dos en la anterior. Ay, ese daño está no sé si es una idea que quería hacer, pero. Ah, esta vez puedo iniciar, pero. Esta vez punilló bien el Shoryu errado. Se lo vaya. Ay, se le está en main strand. Me parece que está haciendo mucho downfield. Tiene que hacer uno y meter Shoryuken porque Pikachu es tan chiquito que no le entra. Ay, ahí perdió la posibilidad de hacer Dragon con el Nerd. Tatsu, el buen parry, pero es impunillable eso. Totalmente imputable. Inimputable. El T-Shot que va a ayudar en el recovery porque. No bocha, porque lo de se mantiene en escudo. Tanti. Se da vuelta solo, la clásica de Ken. Hadouken. Siento que siempre es bastante peligroso hacer el rolling a Ken porque. Si sí, y no está tirando el downtip, pasa. No, se da vuelta y se tira el downtip y se hace lo mismo. Se hace lo mismo y se va a convertir. Preferible rolear afuera y comerte un Hadouken o algo así que perder el stock, ¿no? Ay, se lo slushing porque es feo y se llevó el stock. Se lo han pegado al borde. Definitivamente que no querés estar en el borde contra Ken. Uy, cómo le enganchó con ese ataque. Pero igual se da vuelta y el downing que siempre está ahí. 40% de daño todavía. Con el segundo arco se rompe todo. Y ahora está en una situación complicada, creo que está dentro. Pero no le vamos a sacar nada todavía. Si no logra sacar un stock dentro de poco. Y un muy buen. El Rage de Ken se la va a hacer difícil. Se la va a hacer muy difícil. Ahí se forma, que wipea. Vamos a ver cómo. Puede matar. Lo mató por poquito porque estaba. No tenía todo el Rage. Ay, no, se suicidó. Ay, me gustaba la idea como porque la onda se la había hecho y probablemente se iba a aparecer como sí, en el game anterior, pero sí, es lo que poquito vi, se dio cuenta y pero terminó sacándose la escoja del mito, así. Ah, parece ser que Best of Five. Sí, Best of Five. Un bot 3. Bot 5. Tenemos Best of Five acá en. Acá parece que va a cambiar a Wolf. Va a cambiar a Wolf el. El señor defensor de Pikachu va a jugar Wolf. Qué ahora bien, ¿no? Ah, de Blaster sin Hadouken. A ver cuál es la estrategia. Ah, como puede reflectar. Puede reflectar. Esa es la estrategia, Blaster. Vamos a ver cómo aproveché este game, me hizo. Ay, no puede conectar el señal. Ahora va a estar más complicado para volver al stage porque el recovery Wolf es bastante peor que el de Pikachu. Ay, no. Escurridizo, por favor, no pifies más Blaster así porque te vas a comer un Shoryuken. No, no, sí, va a doler bastante. Ay, creo que intentó chequear con ese Jab, nada más. No pensó que iba a conectar. Ay. Ay, no. Ay, el Nerdo tenía otro asalto. Llegó. Y no pude llegar a un Dash Guard. Y estaba por decir que se hacía sí. Ice Kick que mataba, pero la hizo. Focus. Es bastante complicado todavía encontrarnos un footing con Wolf en este matchup, pero pasito a pasito va a ir despacito incrementando sus chances acá en este game. Vamos a ver. Y ahí el combo. Ay, el combo. Ay, el Ardor. El Ardor. Lo mató, lo salió. Se lleva por descuidar el Edgar. No, me parece que no tendría que haber sido el combo tanto. Me gustó la idea del Tomahawk, pero. Sí, pero en este juego cuando largas combos te terminas jugando en contra. Capaz en este matchup le anda un poco más el focus a Ken porque Wolf es el único muy
multi-hit que tienes es el Sol. El Shory que no vas a punishado. Dash attack, muy bien. Uy, el backer. Y ahora el borde contra aquel. Pero por suerte, escapamos de plataforma. Y así que se lo vaya. Loco Fear. Y la Fury bastante cómodo en este game. Bastante cómodo en los 3 games que jugamos. Estamos jugando. Progresivamente se sintió que estaba cada vez más cómodo y ahora. Me parece que fue un error cambiar de personaje en el último game, probablemente. Pero... Sí. En muchos de estos games le di un besito al cuerpo. Sí. Ahora sí, se lo llevo. Algo con pura potencia. Trio de parte de... Valkyrie.